poquito de nuestra querida Navidad, Nochebuena, en pasar en conjunto, en familia, en todo mi público maravilloso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas al Ecuador, 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 mi país y al mundo entero. Fuerte los aplausos, gracias. Señores, hoy se cierra esta semana con bastante maravilla, con bastantes bendiciones. Gracias de todo corazón, gracias, gracias, los amo, los quiero. De parte del Gordito Sexy, les deseo lo mejor siempre. Y unas gracias a Canal TV Digital. Y no, bueno, y no solamente a mí mismo, que bueno, que lo estoy comentando, sino a los que comentan farándula, comentan la linda política y todos los excelentes programas. Que Dios siempre los bendiga y siempre los tenga en la gloria. Y es que, este canal siempre surja, crezca y mucho, mucho, mucho más. Muy feliz, muy contento, gracias por todo su amor, gracias por toda su agravía. Y de verdad que Ecuador siempre va a estar unido siempre. Y que viva nuestra querida Navidad, Dios mediante, ya estamos a un poquitito de añito. Ahí está. Anda comprando ya el pavo, el chancho, la pena de chancho, el brazo de chancho. Oye, y anda preparando, si que no hay chancho, no hay pavo, hazte tu rico tallarín de pollo. Me ha dicho tallarín de gallina. Lo mejor. Señores, muy feliz, muy contento, gracias. Oye, ¿sabes que la primera música que me pusiste en producción, la primera música, más acordar cuando estaba ahí, que le envío un saludo a mi excelente profesor profesional de baile, Alfredo Vera Galarza? Muchos me conocen que yo estaba en una academia de baile, Ángel Stans, le envío un fuerte saludo. Una excelente academia que te invito vayas, porque es la mejor. Y me acuerdo que todas estas canciones navideñas yo las bailaba en los desfiles de Guayaquil, en toda la 9 de octubre. Siempre me disfrazaba de Papá Noel, de duende. Y no solamente mi persona, mi excelente hermana, que le envío un saludo, Mayerly Cabrera, una excelente bailarina. Y de verdad que eso es lo importante, porque hay que siempre tener un talento que Dios siempre manda, que Dios siempre, digamos, brinda a cada uno de nosotros. Y es bonito. Hoy en día, mírenme, soy comentarista deportivo, comentarista de farándula. Y a veces se cambia, ¿no? A veces uno deja un talento a un lado y se concentra en otro, y en otro, y en otro. Señores, gracias, gracias de todo corazón, siempre estar aquí unidos. Los amo, los quiero con todo mi corazón. Y comenzó el lindo deporte, un deporte que tú vas a disfrutar. La mejor información deportiva que tú gozas con Cora, con Gil y mucho más. Voy a analizar si ya el lunes que viene, Dios mediante, hago cascaritas. Muchos también me han visto jugar antes. Obviamente, siempre he sido gordito, pero antes cuando estaba entrenando en mi... Bueno, casi hasta llego al Sporting Club MLE, casi me convocan. Nunca me voy a olvidar eso. Y señores, una cascarita para demostrar al público que hago más de 30. Y en mi trabajo, en la lubricadora que trabajo, también me pongo a veces, después ya de lavar los autos, me pongo a hacer cascaritas. Y la gente me ve y me dice, ya, ese gordito cómo juega. La verdad, gracias con todo el Ecuador y muchas gracias. Yo solo puedo decir que gracias, porque por ustedes este programa siempre crece poco a poco y mucho más. ¡Sube la producción! Oye, este productor ha venido a caro. Ahí no va. Bueno, señores, se acabó. Vino la adrenalina. ¡Otra! ¡Música de suspenso! ¡Como siempre lo hace el gordito sexy! ¡Barcelache! Hablando de Barcelona, ¿no? He tenido unas críticas por Instagram que lo voy a aclarar. ¡El Barcelache está enojado! ¡El Barcelache! Yo no sé qué se le ha metido en la cabeza, que quieren que la pulga Messi venga a jugar. Yo no lo entiendo. Ahora, yo voy a ser claro y conciso. Quieren para la noche amarilla invitar a un equipo que hoy es reconocido, al Inter de Miami. O sea, donde juega la pulga, juega Dixon Arroyo y juega Leonardo Campana.
se saben la calidad de planteamiento de cancha que tiene el Estadio Monumental. Y por eso que más quieren que ese equipo sea el oficial venir 1 de febrero a la Noche Amarilla. Ñaño, ¿será que la pulga se haya decidido? ¿Será que la pulga haya dicho, Ñaño, anótame que sí voy? Así sea que me paguen $5,000, pero yo voy a disfrutar. Mucho se ha sabido. O se ha supuesto, me ha dicho. Pero, como siempre dice el gordito sexy, vámonos con la nota. Un gol inédito. Un gol, el último que ha hecho, como es la pulga Messi, en el Inter de Miami. Un golazo. Porque si tú me lo preguntas a mí, oye, mi gordo, gordito sexy, ¿quién es el rey haciendo los tiros libres? Pero dime, ¿quién es el rey? Yo siempre te lo voy a responder. En el mundo, ni Pelé, ni Maradona, ni Ronaldinho saben quién es. La pulga Messi. El único. Ahí la... ¡Ay, gracias! Gracias, mi señor productor. Señores, para descubrirlo, analizarlo. Él todo sudado, todo ya veterano, él hace los goles como una estrella, como que tuviera 20 años. Señor productor, la consola es tuya. Vamos a analizar y vamos a ver si Messi hace ese gol tiro libre. Disque si viene la Noche Amarilla. Dale. Teresa, Leo Messi en la propina. Leo, el mejor que le va a pegar. Messi en sus piernas. Ojo, nadie creía que él iba a ser futbolista. Nadie creía que él iba a ser futbolista. Nadie lo creía. Si no lo saben, mi público mundial, él tiene todavía, ya con su vejez, un problema de crecimiento. Él se... ¡Oye, gracias, señor productor! Por fin. No es aquí. Vean. No es aquí. Como lo que sea. Pero se ve bonito, dice conductor Ángel Cabrera. Por fin, productor, te pasaste con esto. Llegó viernes, pero me pusiste que soy conductor general. Nadie lo creía, pero gracias por ponerlo en pantalla. Messi se inyecta en las rodillas, en el hueso, digamos, comes en medio, un líquido. Un líquido que el nombre no lo tengo en mente, pero es un líquido demasiado fuerte. Para que él pueda crecer y no se haya quedado bajito, porque él no iba a crecer. Él tenía todo en el fútbol, todo, pero lamentablemente no iba a crecer. Un director técnico argentino, no, el pelado tiene garra, el pelado tiene que ser jugador. Y vean, hizo su primer gol en el Barça. Entró a sus 16 años a jugar y Ronaldinho le da pase y gol. Y el man, vea, con una, como estilo cajarita, el gol. Y el arquero se quedó como, uy, ¿y qué tiro? Y fue gol. Y un golazo. Bueno, señores, esperemos. Solo los ejecutivos ecuatorianos, ejecutivos del Monumental, sabrán si Inter viene, si la pulga viene y mucho más. Mirando la página, ahora sí, las notas ecuatorianas como es debido. Hablando del bombillo, nuevamente. Pero gordito sexy, ya nos tienes cansado. Bombillo, 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 bombillo. Ya ese bombillo está apagado. Pero el Barça Leche lo dijo ayer, que Pedro Ortiz por fin deja MLE.
Pero él, hoy en la mañana, hoy, 5 y punto de la mañana, subió a sus redes sociales: no me voy todavía del bombillo. No sé si un año más. Ya, un año más me quedo en el bombillo, un año más. Porque él, cuando estaba en Delfín del Manta, él amó, bueno, él amó a ese equipo. Ojo, si le pagaban, cuidado. Pero cuando él inició en el Sporting Club de Melec, él se enamoró de Melec. Se enamoró de Melec. Se enamoró de Melec y es el candado oficial del bombillo. O si no, lo hubieran goleado hasta decir basta. O sea, goles que daban es miedo. Tiene él unos reflejos más que el hombre araña. Más que el hombre araña, hágame tú el favor. Si no es Melec, no lo hubieran. Gracias a él no lo hubieran goleado. Nuestro querido presentador deportivo lo dice que Pedro Ortiz negó estar en Barceleche y está como que negando irse a México y quedarse solamente aquí en Ecuador y luchar hasta que quedar campeón de la Liga Pro, Dios mediante, el año que viene. ¿No me lo creen? ¿No lo analizan? Escúchenme, analícenlo. Señor productor, la consola es tuya. Vamos a analizar este pequeño presentador que dice la verdad. Dale. A tú querías a Pedro Ortiz. Tú querías a Pedro Ortiz, Barcelona. Tú querías a Pedro Ortiz, Barcelona. Tú lo querías. No te hagas el cojudo que tú lo querías. Tú querías a Pedro Ortiz. No va a ir a tu equipo. De última hora, Pedro Ortiz desprecia. Desprecia, menosprecia, esta es la verdad. Desprecia, menosprecia, Barcelona. No quiere ir a tu equipo. Equipo segundero, equipo mediocre. ¿Tú crees, Barcelonista, que Pedro Ortiz, después de haber estado en el poderoso, en el todopoderoso Club de Sport Emelec, donde ha sido figura, donde la gente lo quiere? Sé sincero, donde la gente lo quiere, lo ama, la gente del Emelec. Vaya a Barcelona, primero, hace segundero. Y segundo, un partido que... tú querías a Pedro Ortiz. Tú querías a Pedro Ortiz, Barcelona. Tú querías a Pedro Ortiz, Barcelona. Tú lo querías. No te hagas el cojudo que tú lo querías. tú querías a Pedro Ortiz. No va a ir a tu equipo. De última hora, Pedro Ortiz desprecia. Desprecia, menosprecia. Esta es la verdad. Desprecia, menosprecia, Barcelona. No quiere ir a tu equipo. Equipo segundero, equipo mediocre. ¿Tú crees, Barcelonista, que Pedro Ortiz, después de haber estado en el poderoso, en el todopoderoso Club de Sport Emelec, donde ha sido figura, donde la gente lo quiere? Sé sincero, donde la gente lo quiere, lo ama, la gente del Emelec. Vaya a Barcelona, primero, hace segundero. Y segundo, un partido que falla, lo mandan a la M. Lo mandan a la M, esta es la verdad. Lo van a destrozar, lo van a hacer pedazos, ¿ya? Porque así son ustedes, hinchada farandulera, mediocre, así que igual. Pero más allá de eso, Pedro Ortiz no quiere ir a tu equipo, no quiere ir a Barcelona. Ay, es que yo quiero mi negro, quiero mi Ortiz. No va a ir a tu equipo, ¿ya? Si es que Pedro Ortiz no va a México o a otro equipo del fútbol ecuatoriano, Pedro Ortiz al rato de la hora se queda en el más grande de este país. El Club Sport Emelec, así que Barcelona... ¡Barcelona, a llorar al parque! ¡Lo quiero mi negro! ¡Lo quiero mi negro! ¡Lo quiero mi negro! ¡No hay plata, Peñaño! ¿Cómo tú le vas a pagar a este gran negro? ¡No hay plata, Peñaño! ¡No hay plata! ¡A llorar a Monte Sinaí! No hay viñuso, no, o sea, no hay nada. Y así los quiere traer a la pulga. Pero dime, responde. Ay, señores, cómo es el fútbol. ¿Saben? Esta nota que se viene, esto es más brutal. Esto es brutal. Mirando la página, están caras las entradas de la gran final Liga Independiente.
Liga Independiente, Independiente Liga. Ñaño, es una final, peloco. Oye, mi rey, es una final, peñaño. Así como en Quito, Guayaquil, Machala, Puerto Viejo, Sucumbíos. Pero en Quito hay plata, peñaño. La primera final es en Casablanca. Y que tú te quejes. Oye, la gente se está quejando que las entradas están caras. Tenemos a un comentarista muy excelente en su dialecto, como él se expresa. Y muchos dicen que él es mi papá, porque habla y dice igualito a mí. Ñaño, ¿tienes para pagar ciento conciertos cuando viene Romeo Santos? Cuando viene Justin Bieber, cuando viene, qué sé yo, ¿cuál otro? Viene Ozuna. Y oye, te quejas por ver una final. Te quejas, Ñaño, por 20, 25 latas. ¿Qué te parece caro eso, Ñaño? Es que tú me lo vas a preguntar. Oye, pero gordo sexy, ¿y si pierde mi liga de Quito? ¿Pierde en Casablanca? ¿Cómo hago con el billete? Pues ya no importa, pues no pagues y anda a ver a tu casa. Pero no te quejes, pues, Ñaño. Hoy hay hartas críticas por Instagram, que están caras. Y ojo, eso es en Quito. Eso es en Quito. Vamos a ver cómo es en el Banco Guayaquil, en la casa de Independiente del Valle. Si acá es 20, acá es 20, 25, acá será capaz 30, 35, hasta 40 latas. Tienes que pagar, peñaño. Si no, ¿cómo? ¿Cómo tú puedes decir yo amo Independiente del Valle? Yo amo Liga de Quito. Yo amo a esos jugadores bellos, rabiosos de todo. ¿Qué, peñaño? ¡Reacciona! Señor productor, la garganta se me va a mí a desenfolonar. La consola es tuya. ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡La consola es tuya! ¡Dale! ¡Que viene Fate! Ahí sí pagas 100. ¡Que viene Luis Miguel! Pagas hasta 150. ¡Que viene Carlos Vives! Y rompes el chancho y se te van todos los ahorros. Pero una final de fútbol la quieres ver a precio de granizado. ¡Oh! ¡Ya es hora de valorizar al fútbol! Los equipos profesionales tienen que sostener plantillas caras. Tienen que estar pagando durante el año deudas pasadas, deudas presentes, y tienen que ir proyectando también dinero para el futuro, para pagarle premios a los jugadores que llegan a una final y para pagarle el premio mayor si es que ganan el campeonato. ¿Y quieres que las entradas sigan costando lo mismo de campeonato? Es decir, 5, 10 dólares. Y cuando cuestan eso, eres exigente. Te pones a ver contra qué rival juegan, si tu equipo está jugando bonito, si tu equipo está bien ubicado en la tabla. Y ahora que es final y que quieres ir a la final, entonces te pones bravo cuando las entradas al estadio cuestan lo que debe de costar un espectáculo de primera, como es una final de campeonato Liga Pro. Respaldo la posición de los dirigentes de Liga y de Independiente de ponerle un costo importante a las entradas. El que tiene la posibilidad de ir, que vaya. Y que pague lo que vale una final. Y el que no tiene la posibilidad, lo pasan por televisión y lo puede disfrutar tranquilamente. Pero ya basta de que el fútbol sea Papá Noel, que regale su espectáculo durante todo el año, que los hinchas, entre comillas, vayan cuando les da la gana, pero a la final ahí sí quieren estar embarcados. No, señor. A los equipos se los respalda siempre. Y por eso seguramente tendrán algún tipo de descuento especial aquellos que demuestren que han ido frecuentemente a los partidos de Liga o a los partidos de Independiente. Suerte a los dos grandes finalistas del año 2024 y que cobren lo que deban de cobrar, porque también tienen gastos para haber llegado hasta el lugar donde han llegado. Este es El Futbolero, el sitio oficial del hincha del fútbol ecuatoriano. ¡Basta, señores! ¡Te quejas! ¡Entonces no molestes, peñaño! ¡Anda a tu casa y anda a ver el partido! ¡No te quejes mucho más, ñaño! ¡Oye! ¡Te quejas! ¡No tengo plata, no tengo billuso! ¡Entonces no comentes en las redes sociales que tan caras las entradas! ¡Hubiera mejor clasificado a Barcelona! Mira, mejor clasificado el bombillo. ¡Es que son malos, pues!
¡Señor productor! ¡Es que son malos, pues! ¡Son re malos! ¡Son malos y malos! Mejor dejemos ahí. ¡Señor productor! Vámonos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos aquí en tu mejor programa, el ídolo de Atillero. Beso, abrazo, así que no te desconectes. ¡Ay, chulo! ¡Nos vamos con la linda Shakira! ¡Ya volvemos! Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte, un escenario de entrevistas, un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. Muy, muy entusiasta, muy alegre por el trabajo. La gente está muy animada. Estamos muy alegres porque este trabajo pues ya es un hecho. Tenemos un buen ingeniero. Bueno, muy agradecido porque tenemos más de 40 años atrás de un camino. Pero ahora pues con el ingeniero Leonardo Rodríguez pues estamos encima sobre una obra que se va a realizar. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Dios acecha y no bendice.
así sea lo peor, lo peor. Siempre unidos y agradecer y decir tú mismo que me estás viendo, ese poquito público, gracias papito Dios por dar un día más de vida, gracias por brillar, gracias por siempre estar ahí, ahí en todo. Y que el alimento jamás falte en cada uno de sus hogares. Y siempre tengamos una sonrisa en nuestro rostro. Recuerden siempre eso. Bueno. Música de suspenso, señor productor. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Perdón. Música de suspenso. Señores, paso. Mención publicitaria, ñaño. Pasos peatonales en Otacría, Ciudad de Guayaquil. Recuerda, camino totalmente seguro. Usa los 5 pasos peatonales totalmente garantizados. Recuerda, evita accidentes, camina seguro. Y llama o contacta para cualquier información en los números que están en pantalla. Recuerda, Taxi Seguro, Jorge Cabrera, el mejor taxi ejecutivo, totalmente seguro. Llama totalmente, ojo, no hay WhatsApp. Llama, llamada totalmente directa. 09-59-42-2109. Jorge Cabrera, Taxi Seguro, en la ciudad de Guayaquil. Bueno, señores, ahora sí, música de suspenso. Dicen todos, gordito sexy. Yo veo que en tu programa tú hablas de MLE, tú hablas de Barcelona, pero tú no, o sea, tú como que a veces como que te atrasas de hablar de la final, de la final. Es una final de la Liga Pro. Señores, por ahí han dicho, y hay bastantes comentarios que Liga de Quito no vende. Independiente del Valle, peor, que no venden esos dos equipos. Y por eso, si hay final, ya se verá. Y el otro capaz, no hay importancia, más dicho. Aquí viene mi consejo como jugador, porque yo también fui jugador. Repito, casi yendo al Sporting Club MLE, casi. Por faltas económicas no pude avanzar. MLE no clasificó por malo. Barceleche por malo. Esos equipos sí venden. Pero, aquí viene el pero. Liga de Quito, ¿cómo tú vas a decir que no vende, ñaño? Aquí en todo Ecuador, mi país. ¿Quién es el rey de copas? ¡Liga de Quito, puñaño! Pero gordito sexy. ¿Quién será Independiente del Valle? Pues no sé. Por ahí tendrá uno o dos campeonatos porque ha quedado campeón sudamericano. Pero en mi criterio, de los dos equipos, Liga Independiente, el que más vende es Liga de Quito. Y en mi criterio, la gente sí está emocionada en Quito, porque este sábado es la primera final, no te lo puedes perder. Este sábado es la primera final, y el otro sábado, la segunda final, en Banco Guayaquil, en la casa de Independiente del Valle. En Quito, la gente está emocionada, porque va a jugar un campeón. Y Liga de Quito va por el bicampeonato de la Liga Pro. Pero gordito sexy, otra vez Liga de Quito, Independiente de Valle, nuevamente ver, qué aburrido. Dile a los malos, dile tú, anda tú a los estadios, anda a las empresas de Barcelona, MLE. Oye, ñaño, ¿por qué no clasificó? Ñaño, ¿por qué no? Oye, cuéntame, ¿por qué? Nuevamente vamos a ver a Liga, nuevamente, que capaz queda bicampeón, queda campeón y tiene dos estrellas más. ¡Por malos, por hermano! Y eso da coraje. Pero ¿qué más toca? Así es el fútbol. Tú no puedes decir jamás. No, pero gordito sexy. Es que dieron billetes para que los manes no clasifiquen ni en MLE ni Barcelona. Porque bocones que no saben ni dónde están parados dicen eso. Es que jamás han pisado un balón, pues. ¡Jamás! Señor productor, vamos al análisis. Vamos a ver qué dicen estos conductores
¿Y qué opina? ¿La gente no le importará esta final? ¿Sí o no? La consola es tuya. Dale. ¿Será que la final del campeonato nacional entre Liga de Quito e Independiente del Valle no despierta interés a nivel nacional? ¿Por qué será que aunque estos dos equipos se hagan llamar los matagigantes, los unos y los otros reyes de copa, no despiertan un real interés en el país? Si revisamos las redes sociales, los medios de comunicación y la prensa escrita, ustedes se darán cuenta. Se habla mayormente del Barcelona y algo del Emelec. Se habla del año negativo de Barcelona, se habla de los jugadores que deben salir, se habla de la renovación de segundo Alejandro Castillo como técnico, se habla del siguiente año que serán los 100 años de Barcelona, se habla de la clasificación de Barcelona a la Copa Libertadores y también se habla acerca del Emelec y su año fracasado, la renovación de Álvarez y más. Pero poco se habla de la final entre Liga de Quito e Independiente. Es porque estos dos equipos no venden, no despiertan interés nacional. ¿Por qué será? Pero bueno, así se cerrará la final del campeonato nacional entre Liga de Quito e Independiente del Valle. ¡Calla, calla, Barcileche, calla! ¡Mejor calla! ¡Calla porque tú no vendes nada! ¡Mejor calla, Barcileche, calla! ¡Calla, mejor calla! Y preocúpate por tu Barcileche mejor y analízalo tú mismo. Señores, así es el fútbol. ¿Qué más toca? Liga de Quito versus Independiente van a la final y punto. Y se acabó el problema. Así es el fútbol y aprende a jugar fútbol para que puedan clasificar. Señores, ha sido una despedida, pero sinceramente, a veces... No, soy yo productor. No sé por qué llegan este cierre de semana. No sé por qué llega este cierre de semana, señores. Aquí llega sábado, llega domingo. 2 días para nuevamente verlos a ustedes, mi público ecuatoriano. Recuerden siempre que tengan dicha, amor y prosperidad. ¿Alguna chica que me pueda escribir, por favor, por interno? Me siento solo, no quiero pasar esta Navidad solo. Ya, mi amor, ya. Ya me pronunció, ¿qué? Ya, ¿qué pasó? Señores, gracias, Ecuador entero. Los amo, los quiero. Cierre de semana. Y mediante el día lunes vamos a estar recargados. Y señores, disfruten este fin de semana. Que sea con bastante emoción, agravía. Bailen, disfruten, porque la vida es una sola, como siempre dice Mar Anthony. Gracias, Canal TV Digital, a todos los chicos de producción. Los amo, los quiero. Bueno, y no te olvides de seguirme, el gordito sexy. ¡Chao! ¡Ecuador!